¿Qué estamos haciendo ahí, María? Esto es el temoyelita y el majunje para echar a los guiritos en el cabello. ¿El qué? Majunje. ¿Y esto que está aquí? Eso es costillita. ¿En salsa de barbecue? En salsa agridulce. Sácala a bailar. Está como ya, ustedes saben, el que me conoce sabe lo que yo quiero decir. Esto está espectacular. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Picando los guineitos. ¿Picando los guineitos? Para hacerle los guineitos en escabeche. Ok, el escabeche nosotros lo hacemos de una forma tradicional. Pero en este caso le vamos a echar mollejitas, que son las que acabo de arrancar. Exacto. ¿Y tú le diste gracias a Dios en el día de hoy? Sí, a las 5 de la mañana. Sácala a bailar. Qué bien. Y cuando me voy a dormir también. ¿También? Sí. ¿Y tú, Sonia? Sí, también. Cuando se levanta por la mañana. Qué espectáculo. ¿Qué es esto? ¿Ajo? Ajo. ¿Ajo del país? Yes. Ajo del país. Ay, María, por Dios. ¿Qué tenemos al frente? O sea, además de la costillita que va para allá al frente, ¿qué más? Pechuga rellena de maduro. Sácala a bailar. En salsa criolla. No. ¿Algo más especial? Arroz manposteado. Arroz manposteado. Guajito. Guajito. Arroz con candure, pavo. Y este guineito de escabeche que está que estilla. Ensalada de codito, que voy a cocinar los coditos. O sea que estamos on fire. Yes. Eso es lo que hay. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, mundo. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Le diste gracias a Dios en el día de hoy. Pausa. Les tengo una sorpresa que me trajo Doña Nori que está que estilla. Ustedes se van a gozar esto cuando ustedes lo vean. Ok, les voy a hablar de dos cositas, de la sorpresa y de la mascarilla. Pero antes, les voy a enseñar el menú que tenemos el día de hoy, ¿verdad, Firu? Sí. Aquí tenemos the same stuff como siempre. Tenemos la malanga, tenemos el ñame, tenemos los pasteles, los guineos de Fulgencio, los amarillos de Delia, la batata, tenemos también la yuca de Excel, tenemos la morcilla que enchula y que envicia, la longaniza, tenemos también la longaniza sin sangre, que ayer estuve yo en una actividad y me estaban preguntando por la morcilla sin sangre si yo, nosotros también la vendíamos para cruda. Sí, también se vende cruda. Tenemos también por aquí el cuajito, tenemos el mamposteado. Como diría María, miren qué espectáculo. Estas son pechugas rellenas de maduro. Miren qué cosa más rica. Esto es un espectáculo, mi gente. Yo acabo de revolucionar el steam table. Tenemos también aquí el arrocito con gandules. Tenemos el arroz blanco con la habichuelita, que está questilla, que se come solita de Richard. Tenemos aquí el pavito asado. Y tenemos también el pollito asado. El lechón parece que no ha llegado todavía. Así que... nada, ya lo cacharemos por ahí cuando lleguen. Órdenes ejecutivas. Yo les voy a ser honesto, les voy a hablar un poquito sobre las órdenes ejecutivas. Desde básicamente marzo 15, 2020, que fue que comenzó todo esto, nosotros cerramos y abrimos en abril 21. A partir de esa fecha, nosotros hemos tenido más trabajo físico que en años anteriores. ¿Okay? Cada orden es un cambio. Cada orden es una sorpresa. Cada orden equivale a más trabajo físico. Y nosotros las hemos superado todas. No sé por qué razón esta última orden que nosotros pues nos están pidiendo las evidencias de vacunas a todo el mundo o cualquier tipo de evidencia negativa ha como que ha disminuido un poquito, o sea, ha habido una merma en el negocio. Básicamente nosotros hemos bajado a razón de un 15% en las ventas aquí. Así que yo se lo digo simplemente para que ustedes lo comprendan y tengan conciencia cuando ustedes vayan a consumir en cualquier local. Tengan paciencia, sigan instrucciones, porque esto nos corresponde a todos, ¿ok? Ya en ocasiones ustedes deciden o pues no ir a algún sitio, porque obviamente no cuentan con alguna de las alternativas que te da el gobierno. Nosotros te damos lechontogo.com y te damos también otras alternativas también, y queremos que tú te sientas a gustos. A gusto, ¿ok? No es que tú vengas aquí y nosotros, pues no es que te tratamos mal, simplemente te estamos diciendo cómo es que tienes que llevar las cosas.
¿Ok? Si no estás de acuerdo con lo que te dice mi guardia, no vengas a poner un feedback negativo en las redes sociales. Que no te tratamos bien, que los precios son altos, que el lechón estaba seco. Cuando ni siquiera entraste, acuérdate que cuando tú comentas en las redes sociales, nosotros también vemos tu profile. Y sabemos que estás comentando y sabemos por qué comentaste. ¿Ok? Y bastante trabajo nosotros hacemos día a día, que nos levantamos todos los días bien temprano. Aquí estamos desde las 3 de la mañana hasta las 7 y media de la noche. Para que tú simplemente vengas por un simple capricho y pongas algo negativo en las redes sociales. Nosotros tenemos unas reglas y aquí lo dice bien claro. Y si no, pregúntenle a Cheo. ¿Verdad, Cheo? ¿Qué? Que nosotros nos reservamos el derecho a admisión. Eso es así, papá. ¿Ok? Y cualquier negocio hace lo mismo. Eso está escrito en la parte de arriba del negocio. Nos reservamos el derecho a admisión. Y en la parte de afuera. ¿Por qué vengo con todo esto? Porque a nosotros como comerciantes se nos hace difícil el tratar de complacerte. Nosotros lo único que te pedimos es un poquito de paciencia y que nos ayude, eso es todo, ¿ok? Que nos ayude. Vengo hablando con esto porque hay un video que está viral y es el video de Annie's Place. Yo les pido, por favor, que este fin de semana vayan allá a Annie's Place y abarroten ese sitio. Llénenlo, ¿ok? Pero vayan protegidos con sus mascarillas. Apoyen al comercio local. Yo estoy bien seguro que si esa persona va a una compañía que no sea de Puerto Rico, va a seguir las instrucciones. No nos vayamos tan lejos. Nos metemos a Buchanan y nos ponemos el cinturón. Nos metemos a Buchanan y no pasamos de 10 millas. Vamos aquí a cualquier negocio local y hacemos lo que nos da la gana. Por favor. O sea, por favor. Si ya desde que tú te bajaste desde tu carro, no tienes la mascarilla puesta y no la tienes contigo, ya eso se llama confrontación. O sea, ya tú vienes con la intención de, ¿ok? Yo no te pido ni que te vacunes, ni nada. O sea, tú haz lo que tú realmente quieras hacer. Pero aquí tienes que estar protegido, ¿ok? Porque yo veo, por eso es que están ahí mirándome ahora mismo, ¿ok? Yo veo por la salud de ellos, ¿ok? Así que en mi negocio son mis reglas. No hablas del gobierno como esto o otro, pero si mis reglas van attached a eso, tienes que llevarlas. Y en Annie's Play es lo mismo. Y en el negocio de la esquina es lo mismo, ¿ok? Así que no vayas a los sitios a pautar tus reglas. Las reglas se hacen en la casa, ¿ok? Así que yo les voy a enseñar otra cosa, punto y aparte. Así que este fin de semana cojan Annie's Play y abarrótenlo, ¿ok? Vayan allí y auspicien el mercado local. Local, mi gente, local. Doña Nori, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo tú estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Qué es Excel, tú eres Nori. Ajá. Excel es el que es gago. Esta señora que está aquí es mi viejita, que va a cumplir ahora 82 años, ¿verdad? Ay, sí, la semana que viene. Sácala a bailar. Esa señora que está aquí es una de las coleccionistas más grandes de Reyes a Caballo, ¿correcto? Exacto. En Puerto Rico. Exacto. Y también ella hace de jueza, ajá, en eventos, sí, de talladores. Exacto. Hay un tallador que se llama Gerardo. Geraldo Delgado. Geraldo Delgado, que hizo una talla que está espectacular. Se llama La Huida de Guabate. Exacto. ¿Ok? A través de esta señora nosotros conseguimos esa talla. Lo curioso del asunto es que es la primera talla que él hace. Exacto. ¿Ok? Se llama La Huida de Guabate. Es la primera talla que él hace y es una cosa impresionante. La van a ver y se van y les va a encantar. De la misma manera que les digo a ustedes que tienen que apoyar el negocio local, apoyen a los artesanos también. Cada vez que ustedes vean que hay una feria y hay artesanía, vayan y compren, ¿ok? Esta señora tiene la casa llena de santos, llena de reyes a caballo. Una cosa increíble, Dios te bendiga. ¿Le diste gracias a Dios en el día de hoy? Importante. Y tú, dale gracias a Dios en el día de hoy. Los voy a dejar con esto. Les voy a enseñar la obra y me voy a ir porque he hablado hoy demasiado, ¿ok? Miren qué espectáculo. ¿Qué quiere que le diga, Nori? Este soy yo y este es todo mi equipo de trabajo. Cheito, como siempre, mirando para atrás. Mira, ese es Cheito. Miren qué espectáculo, mi gente. ¿Ok? Está hecha sobre un tronco, me imagino yo que era algún tipo de caoba o esto, sí, es pino. No, caoba. Yo tengo mis dudas. Pino, ok, aquí tenemos también, pues es posible que los cerditos. Gerardo, si nos estás viendo, comenta en el video. Y tú, haz la historia de cómo lo hiciste, de dónde sacaste la idea, ¿ok? ¡Qué espectáculo! Cuando ustedes vengan aquí, salida 32 de Guabate, exactamente ese mismo letrero es el que está en la misma salida.
aprovecha, sales en la salida 32 de Guabate, te metes a la derecha, entra a la lechonera y puedes ver este espectáculo en nuestro negocio. Hoy se me fue la mano, video largo. Mi gente, los quiero, los amo, los adoro. Sigue instrucciones. Protéjate, protégete, protégete. No lo hagas por ti, hazlo porque está al lado. ¿Ok? Importante, Dios te bendiga. Despídete, mami. Pues que Dios lo bendiga a todos. Lechonero, los amigos, tu bucket list. Lechontogo.com. Bye. Exacto, bye.